Suscriptores Troll Moments de la semana 62. ¡Vámonos ya, hijo puta! Y empezamos con este pitufo cabreado que se hizo en la LCS, en la máxima competición europea de League of Legends, ¿vale? Una estrategia nacida de los suburbios del bronce, adaptada y mejorada, como ya dijimos anteriores capítulos, por los coreanos y ahora por la élite de Europa. Vale, que tampoco es mucho, pero sorprende que se haga delante de tantísima gente que estaba mirando. Así que nada, aquí vamos a ver cómo el bichi Sasha, que no sé ni decirlo, el top de Unicorn of Love se hizo este pitufo cabreado, que no sabemos muy bien si funcionó o no, pero la intención era asustar, y asustar asustó. Los casters se quedaron un poco, porque imagínate que tú estás casteando y ves eso, se te queda la boca un poquito agria, Así que nada, Bichishashis, estás en el Hall of Fame de... Joder, qué inglés británico tengo, Tienes un puesto honorífico en este canal a partir de que hiciste ese pitufo cabreado. Toda la bronza está contigo, Bichi. Y con los unicornios del amor, claro que sí. Y bueno, esto es un poco antiguo, la verdad, de la grieta antigua, pero es un troleo que está muy bien hecho, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hace. Thresh le tira el gancho a Tristana, ahora lo vais a ver, le echa el gancho y le pone el escudo a Morgana. Espera que salte hacia él y salta Tristana para meterlo bajo de torre y así poder matarlo. Al final se lleva una doble con ese salto y el Harvan. Este troleo está muy bien ejecutado, sí señor. Bueno, este clip la verdad que es que me ha hecho muchísima gracia como un saco y un Lee Sin van a torear al pobre Sion, ¿vale? Para empezar, el Sion se flashea y el Lee Sin salta con W sin mayor problema. Pero ahora viene una de las cosas más graciosas. Se tira la R y el saco ¡plum! Se tira el salto detrás total que se estampa contra la pared. Intenta matar al Lee Sin, el Lee Sin le torea también, vuelve a poner el saco que se coloca al lado del arbusto y hace el salto hacia él. Y pare, y el Lee Sin, pues el Sion se vuelve loquísimo. Se va hacia arriba y cuando se da cuenta de que está en la mal, otra vez para abajo. Y siguen toreándole, esto parece una plaza de toros. Y al final consiguen acabar con su vida. El saco le vuelve a hacer lo mismo. Al final lo consiguen matar. Y cuando sale la pasiva de Sion, se toma con la caja de saco. Y al final acaba muriendo. ¡Ay señor! ¡Qué troll! Y bueno, seguimos con este clip de este poncho que la va a liar muchísimo, ¿vale? Mira cómo llega el señor G, ya sabéis que es un G fedeado, que empieza a matarlos a todos, de uno a uno detrás de otro, acaba con Xin Zhao, acaba con Nami, le da igual que sea un Cho'Gath, le da igual que sea lo que sea, se lo carga todo, y cuando van a matar al señor Lux se tira el Zhonya's, ¿y qué pasa? Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis, ahí va Poncho, calcula perfecto la puerta y en la boca. No habrá penta para los G, los pentas no se dejan para los G, ni para las Katarinas, ni nada de eso. Este clip podría ser fácilmente un juego del like, porque cuando yo estaba grabando me sorprendió, o sea, no lo había visto cuando me lo mandó el suscriptor, ¿vale? Aquí vemos como Morgana se tira un Flash Ninja y hasta aquí, bien, ¿vale? Pero al final yo vi esto, Morgana se va bajo de torre y atención, ¿eh? Atención, porque le escribe, te he humillado, cualquier cosa, ya aparece ese Juan y que con la R se mete bajo de torre, pero al final no consigue matarla y se muere. La verdad que el ataque de risa que me dio mientras estaba grabando fue súper, súper épica. Así que nada, esta semana no va a haber juego del like, pero si queréis tomarlo esto como un juego del like y ponerme por Twitter en los comentarios o darle a like por si os habéis equivocado, no pensabais que iba a pasar esto, pues de puta madre. Pero bueno, ¡ale! ¡Al siguiente clip! Y atención con este saquete que se la va a liar muy bruscamente a este Lee Sin, con mucha paciencia, ¿vale? Atención, el Lee Sin le tira la bola y se pone debajo de la caja, muy poco de vida, y cuando salta, salta saco y ¡pum! ¡Al suelo gracias a la caja! La verdad es que hay que tener la sangre muy fría. ¡Muy bien, saco! No me caes bien, pero ¡muy bien!
Y seguimos con las baiteadas, esta vez nuestro hermano Germendinger. Hermano, se la voy a liar que te cagas. Mira, mira. Menuda la trampa con el Zonias y todo. Va para ti, Jackie. ¡Hijo puta, te quiero! Me cago en el puto Germendinger. Porque te tengo mucha estima, ¿eh? Porque te tengo mucha estima. Sé que muchos lo estabais pidiendo y es un troleo file con el señor Bardo. Ya sabéis que no pongo cosas hechas a posta, pero es que esto es un file en toda regla. Aquí vemos como Bardo le tira la R y la R de Real no lo mata por esta misma razón. Al final, ni ayuda a su compañero ni ayuda a matar a Real. Muy bien, Bardo. Mira la Real ahí quieto, seguro que le está escribiendo de todo en el chat. Qué lástima no poder leerlo. ¡Pinto! Te la voy a robar. A lo mejor robas tú. ¡Pinto! ¡No! Y ya está. Fin. Muchísimas gracias por ver esta semana 62 de los suscriptores Troll Bomben. Ya sabéis que podéis participar mandando vuestro clip troll a cliptroll@email.com. Ya sabéis que para cumplir la tradición tenéis que poner aquí abajo que habéis sido el primer comentario y el primero en darle a like. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima semana. ¡Hasta luego!